Yo soy director de Abraxas Intelligence, es parte de Grupo Abraxas. Grupo Abraxas es un grupo de empresas dedicadas a evolucionar los sistemas de la humanidad. En particular en Intelligence nos enfocamos mucho a lo organizacional, a lo social, y entonces nos dedicamos a crear y desarrollar sistemas que mejoren la inteligencia organizacional. En nuestro equipo, actualmente somos 40 personas, estamos por cumplir 2 años de haber iniciado y en nuestro equipo estamos conformados principalmente de talento mexicano, pero creemos mucho en tener diversidad de ideas y tenemos a varias personas del equipo que tenemos personas de Rusia, de Grecia, de Austria, de Colombia, Venezuela y en general nos gusta trabajar de manera distribuida. Hay veces que esas personas están aquí en México y a veces que trabajan desde el país donde crecieron porque están visitando a familia. Hay veces donde alguien acaba de regresar de estar trabajando en Japón. Creemos en que no importa dónde estemos, en crear la comunicación necesaria para dar los resultados que buscamos. Tenemos colaboradores que han estado en empresas como HP, CERN, Apple, IBM, y tenemos experiencia en varias industrias como e-commerce, telecomunicaciones, microfinanzas. Tenemos un área de consultoría que nosotros vemos muy valiosa porque es lo que nos deja estar en el día a día de los problemas de las organizaciones. Y les damos soluciones que van orientadas al análisis de datos, porque como lo vemos, es que los datos son la evidencia, la historia de las interacciones que suceden en las organizaciones. Y entonces ayudamos desde la parte de arquitectura de datos, cómo se está guardando su información, cómo la necesitan para poder analizar y llegar a los resultados que quieren, luego en transformar las reglas de negocio y el funcionamiento de negocio en estructuras de datos y aplicar modelos de machine learning para llegar a los objetivos que están buscando. Después, no se trata nada más de dar resultados. Al final, las decisiones las toman personas y las tienen que entender. Entonces puede ser un algoritmo muy preciso, pero si el que toma la decisión no lo entiende, no se va a ejecutar. Entonces una parte muy importante que tenemos es el poder comunicar resultados en una manera entendible para las personas de negocio. Nosotros trabajamos en la parte de consultoría muy de cerca con los clientes. Generalmente es tener un equipo en sitio con ellos en la parte de consultoría. Y todo esto para poder ser el puente del lugar en el que estén actualmente a la ambición que sea que tiene cada cliente. Todo este aprendizaje que tenemos de la parte de consultoría, de estar en el día a día con los retos a los que se enfrentan las organizaciones, vamos pensando en productos que puedan servir para más clientes que los que nos están contratando la consultoría, que eso puede ser bastante caro y queremos que este tipo de soluciones lleguen a los más negocios posibles. Entonces los transformamos en productos. Actualmente tenemos 3 productos en desarrollo en distintos estados. Uno que ya está con un par de clientes, otro que está a punto de tener clientes. Justo hoy tuvimos una presentación en Expo Seguridad, del que está ahí de índice de seguridad y riesgo a la medida de una organización. Seguridad es un tema grande en México. Muchas empresas, tanto nacionales como extranjeras, que buscan hacer inversión o tienen ya una inversión fuerte en el país,
pues quieren cierta tranquilidad o al menos tener visibilidad para tomar decisiones informadas acerca de cómo iniciar o crecer un negocio. En otro de los productos es para optimización de cadena de suministro, que es una parte fundamental de todos los productos que consumimos, desde alimentos a celulares o agua. Todo pasa por una cadena de suministro para llevar el producto que vamos a consumir en el momento en el que lo necesitamos. Hay empresas, y una con la que más trabajamos es con Grupo Bimbo, donde tienen productos perecederos. Entonces, para ellos es muy importante tener una planeación de la demanda muy precisa, porque no pueden dejar el producto y que se consuma después. Se echa a perder y entonces ya es algo que gastaron dinero en producir y que no se va a consumir. Y también tenemos en desarrollo, este es el que tal vez sería más en un año más que empiece a tener clientes, pero es también un proyecto muy interesante porque se trata de dar la flexibilidad de transformar los datos a las necesidades de los clientes. Y ahí utilizamos el stack más interesante que tenemos. Ahorita entro a la parte de, en general, todo lo que utilizamos. Pero en ese utilizamos Scala, Spark y Neo4j para dar una flexibilidad al análisis de datos que tienen que hacer las organizaciones. Actualmente, aunque se tengan ciertas herramientas de análisis, muchas personas terminan exportando Excel y manipulando en Excel, lo cual luego causa que se pierda visibilidad de qué reglas de negocio se están aplicando para algún tipo de resultado y se pierde, ahí es donde se pierde inteligencia de qué está pasando. Si logramos hacer que trabajen en una plataforma donde se puede colaborar en esos esfuerzos de mejorar el negocio, el objetivo es que lleguen a los resultados que buscan y no estén con falta de visibilidad o con problemas de, no sé, muchos casos son más políticos, de protección, de miedo de que alguien haga mal uso de los datos a los que tienen acceso. Entonces, trata de dar flexibilidad, pero también un tipo de control granular a la información que se tiene. Estas son las tecnologías que utilizamos. En la parte de infraestructura y de manejo de servicios, utilizamos Mesosphere, que es la tecnología en la que está basada la nube de Azure. Permite controlar recursos de memoria, de almacenamiento y de procesamiento. Y metemos todo en contenedores de Docker para subirlos a los clusters de Mesosphere en los que tengan que estar. Tenemos distintos clusters para los ambientes de desarrollo, de producción o de pruebas. Y con Jenkins nos encargamos de que cada fase vaya al cluster que tenga que ir. En la parte de base de datos, nuestras aplicaciones se conectan a las bases de datos que tenga cada cliente y de manera interna utilizamos esquemas flexibles en MongoDB y en Neo4j. MongoDB es de documentos, Neo4j es una base de datos de grafos que permite modelar de una forma más cercana a la realidad. Es basada en objetos y relaciones entre objetos, no en el sentido de bases de datos relacionales, sino directamente una relación como puede ser que yo estoy dando una plática en este lugar. Y en la parte de backend de los productos, dos de ellos utilizan Python y el que es
más robusto, utilizamos Scala, y cada uno de esos pues va acompañado de su librería de análisis de datos. En la parte de Python es Pandas, esta parte de arriba, y en la parte de Scala es Spark, lo cual permite que pasemos la decisión al usuario del sistema de cuánto cómputo quiere utilizar para terminar el tipo de procesos más rápido y que no esté a esperas de cuánto se va a tardar MySQL o cuánto se va a tardar una base de datos en correr un query. En la parte de API, estamos utilizando GraphQL, que también es algo que da una manera muy flexible de pedirle datos a los sistemas de backend que tenemos. La parte de frontend es React. R lo tenemos en algunos algoritmos específicos y D3 para toda la parte de visualización y comunicación de los resultados. En la parte de cultura, es una que cuando empecé Abraxas Intelligence, y esto ya venía del grupo como tal, es no tenemos una jerarquía y no la queremos tener. Queremos ser un equipo de equipos interconectados, en los que si somos de distintas empresas del grupo, de distintos equipos, de distintos productos, podamos comunicarnos y apoyarnos. Al final todos vamos hacia el mismo objetivo. Y se ha dado en el que una persona que está en un proyecto específico ve lo que está haciendo alguien más y dice, ¿cómo te ayudo? O yo ya tuve ese problema. Algo que nos permite hacer esto es que utilizamos Slack para toda la comunicación interna. Tenemos canales por cada producto, a veces por features específicos, por pruebas de concepto. La mayoría de esos canales son públicos, públicos a nivel de grupo. No importa en qué parte de la empresa estén, pueden entrar y ver en qué está trabajando, apoyar, preguntar. Y o sea, esto es una parte que nos ayuda a que todos crezcan y vayan encontrando cómo quieren crecer. No están cerrados a nada más un perfil que ya definimos, que es basado en cómo lo contratamos, sino buscamos que de todo lo que estamos haciendo le genere un crecimiento al gusto de cada quien. Obviamente también que se alinee con los proyectos que tenemos, pero si también está abierto a que si alguien encuentra una oportunidad, eso se puede convertir en otro equipo y ponemos alrededor de ellos personas que puedan soportar esa operación. Un ejemplo de cómo funcionan este tipo de interacciones es, del lado izquierdo tenemos la parte que mencionaba de son los de consultoría que tienen interacción on-site con el cliente. Y para la parte de qué se va a implementar en cada producto, pues es una interacción entre cliente, con el project manager del lado de consultoría, con el product manager específico y el product owner. Y ya después pasa a la parte de sprint planning, donde el product manager lo aterriza con el líder técnico, los desarrolladores de backend y los desarrolladores de frontend. Durante el proceso de desarrollo, tenemos code review constante entre los desarrolladores y tenemos integración continua y pruebas que se encargan el equipo de DevOps y de QA. Y ese es como el ejemplo genérico y ya en la práctica, pues es como toda la comunicación de estas interacciones es abierta, se puede apoyar o preguntar o dialogar en cada uno de estos pasos del proceso. Las metas que estamos viendo en el próximo año y medio es poder crecer a más de 100 colaboradores, a tener más de 30 clientes y a tener equipo en más de
10 países. Para conocer más de nuestras vacantes o si algo les llamó la atención o tienen dudas, pueden buscarnos ahí en el stand de Abraxas y con gusto los apoyamos.